Más adelante le voy a tener, por supuesto, la información a detalle acerca de los hechos que ocurrieron en Salvatierra, Guanajuato. Una masacre contra estos jóvenes. Esta es la última foto que tomaron en esa posada. Por ahí de las 3 de la mañana del domingo, de la noche del sábado para el domingo, fueron asesinados al menos 12 personas. Hay otras más que están recibiendo atención médica y se reportan delicados de salud. ¿Por qué? ¿Quiénes fueron? Y sobre todo pregunto a esta hora de la mañana, señora, señor, arrancamos el lunes y el país como si nada después de una masacre más. ¿Es una masacre más? ¿Son cifras? ¿Son registros que no nos causan nada más que así estamos de entumidos en México, que el país sigue, que Guanajuato sigue, que Salvatierra sigue, después de estos jóvenes asesinados, después de que estos jóvenes festejaban una posada, el cierre de año? Dicen sus familiares, dicen las personas que los conocían, eran mujeres y hombres de bien. Y hoy, el país tan tranquilo. Solo espero que el presidente no diga que se lo buscaron porque compraron droga al grupo criminal que no debían comprarle, porque ahí es donde vende otro grupo criminal, en fin. Más adelante le tengo los detalles de este asunto.